Estoy en el taller y sala de exposiciones de Elio Tupac. ¿Qué tal, Elio? Primera sorpresa, ¿qué hace este disco acá? El sonido de los Belkins, discos Virrey, un long play. ¿Por qué tienes esto acá, hermano? Son muchas cosas. Mi papá fue comunicador social. Trabajó en la radio, trabajó, digamos, con todo el tema musical y gráfico. Y de hecho la música está como muy vinculado. Entonces, más allá de que el trabajo del cartel Chicha tenga una vinculación con la música Chicha. Claro. La música es universal. La música es universal. Introduciendo. ¿Y los Belkins? ¿Te gustan los Belkins? Me gustan los Belkins porque es como uno de los grupos importantes que tenemos, ¿no? A nivel de música instrumentalizada. Además, con tocadiscos y todo. Ahorita lo que estamos escuchando es Mercedes Sosa, ¿no? No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a poner este también, ¿eh? Esperaba encontrarme con mis amigos, los Chapis, todo, pero no hay mucha diferencia. Por supuesto que no hay mucha diferencia, además que la referencia de la guitarra está muy vinculada a la Chicha. Absolutamente. El sonido de los Belkins, señores. Vamos a ponerlo entonces, Bólido de Fuego. Bólido de Fuego, ahí está. ¿Cuándo recuerdas haber escuchado esto por primera vez? Yo exagero y no lo tomen a broma, pero muchas veces incluso lo escuchaba en los circos de barrio. O sea, mi barrio llegaba a los circos y cuando decían función hoy viernes, y ponían la musiquita de los Belkins, la instrumentalización. En el acto también había la música de los Belkins. Entonces, fantástico. ¿De qué barrio eres, hermano? Yo soy de Ate Vitarte. Ate Vitarte. Ate Vitarte es la zona donde se generó y se gestó de alguna manera todo el ritmo musical Chicha. Bueno, ¿has estado de gira? Por Latinoamérica. En distintas condiciones. Voy invitado probablemente a pintar murales, otra vez a hacer alguna exposición tipo como esto, otra vez a hacer talleres. O sea, es muy variado. Tengo una posibilidad, digamos, bastante agradable como para poder seguir explorando el campo del diseño. Hasta hace poco, este tipo de estética, este tipo de letra, este tipo de color, etcétera, era periférico a Lima. Lima lo ignoraba completamente. Esto era para la carretera central, para las fiestas, para la caja de cerveza, para la Virgen de Chapi y todo lo demás. Pero hoy día esta estética ya se metió en el centro de la ciudad virreinal, entre comillas. Ha habido situaciones que han permitido que el ciudadano común se identifique mucho más o busque elementos digamos, de identificación más cercanos. Ajá. Hay bastante tiempo tratando de alguna manera como educar a la gente, hablarle de las bondades que tiene el tema del diseño en el cartel, que no solamente es un tema de color, y si bien es cierto, se ocupa para hacer, digamos, menciones a los grupos Chicha, sí, pero tiene un potencial dentro... Más allá de los grupos, inclusive. Por supuesto. Inclusive, fíjate que estás en el centro de Lima, en una calle, esta Ica, Rufino Torrico, llena de imprentas, que en los años 50... Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, de la cartelería de los 80 cuando niño, y yo veía mucho cartel porque mi papá hacía eventos también. Era como que el uso innecesario de muchas palabras de más, que probablemente la gente no iba a leer todo. Entonces, sí, seguro que no. Pero probablemente lo que ocurre, tú sabes, con esas fiestas es que hay mucho padrino, etcétera, que quiere ver su nombre. Ah, seguro. ¿Has visto tú en las invitaciones cómo son? Te cuento, como anécdota, claro. O sea, nosotros en el taller de mi papá, cuando hacíamos los carteles, había donantes, había padrinos. Ah, entonces, los padrinos, claro. Había que hacer el cartel y ahí abajo decía, bueno, auspiciado por Chema Salcedo. Claro. Si hubiera sido rico yo, esto, que ya no lo puedo hacer, hubiese salido en tu cartel, hermano. Inmortalizado ahí. Probablemente al ritmo de los Belkins, claro que sí. Entonces, esto es ya el imperio prácticamente de esta estética, ¿no? ¿Tu letra favorita? Orgánicas. O sea, letras orgánicas. Sí, no son tan firmes para los ecos.
sino siempre tienen esa cosa de impronta de juego, o sea, siempre es como bastante rimbombante. Porque claro, alguien te diría, tú eres un dibujante de letras en un momento en el que esto es muy difícil, porque ahora tienes tipografía, tipo de letra variadísimo, hecho perfectamente ya para que se aplique nada más. ¿Tú te resistes a eso? Soy un artesano que siempre ve las posibilidades que un trabajo te permite. Y definitivamente cuando tú hablas de la tipografía o las fuentes tipográficas, hago todo eso manual, pero también hago digital para el tema, digamos, de vincular a las fuentes tipográficas. ¿Qué pedidos te hacen? En esos tiempos, básicamente me dedico al diseño de logos y marcas. Logos y marcas. Eso es como, digamos, el trabajo comercial, de algún modo. De acuerdo. ¿Está en auge ese mercado en este momento? Sí, como el branding se sigue desarrollando de manera, digamos, bastante importante, se va buscando como personas que desarrollen una actividad puntual. De acuerdo. Y yo, mi trabajo, digamos, de diseño de letras me permite como disfrazarme de mi rostro, como se dice, pero dentro de la tipografía. Yo lo que hago es pintar en las calles, y el discurso en la calle siempre va en una onda así como de búsqueda de un diálogo de unidad. O sea, nunca hago un trabajo que esté vinculado, no sé, pues como para la izquierda o para extremos. No, no me gusta. Trato más bien como generar un diálogo más horizontal. Una vez que hago en la calle, ya se me da la posibilidad de pronto de hacer como serigrafías, una réplica de lo que haya hecho. Y eso ya es como una obra artística que la gente pueda disponer en algún caso y llevárselo a la casa. ¿Cuánto te toma hacer uno de estos cuadros, por ejemplo? 3 días, 4 días, porque son como superposiciones de tintas. De acuerdo. Entonces, es un trabajo igual entretenido, porque... Pero seguro. No. Porque si yo hiciera algo que no me gusta, no sé, pues no estaría... ¿Escuchas alguna música mientras haces esto? Sí, escucho mucha música y muy variada. Muy variada, ¿no? Desde la chicha, como desde tal. La chicha. Pero puedo irme a los lados más, digamos, disímiles de la música. Porque para mí todo se me acuña como que la chicha, ¿no? Pero... Claro. Bueno, mira, acá hay un tipo de música justamente que no debería estar sonando. Que mi teléfono lo voy a apagar. ¿Ah? Con el perdón de quien me esté llamando, lo estoy censurando en este momento. Porque... Y dentro del género chicha, digamos, ¿tienes grupos que claro, te gustan más que otros, por ejemplo? Los he llegado a valorar a cada uno en su dimensión. ¿Ya? De hecho, Chacalón es un buen referente. Chacalón, claro. Los Yapis. Los Yapis es un clásico. Los Yapis son un clásico, además a ellos se le debe de alguna manera, digamos, ese término, la chicha como tal. En un momento se vio un poco feo eso. Porque dijeron, no van a decir, chicha suena despectivo, pero dicen, sí, suena despectivo, pero lo ponemos nosotros y de alguna manera lo acreditan, lo consagran, ¿no? Claro, es que no, los discursos deben estar acompañados de los actos. Entonces, Jaime Moreira, Los Yapis, es uno de los grupos literalmente más profesionales que existe dentro del rubro de la música chicha. Totalmente. Son como muy responsables en los contratos, cumplen los horarios que disponen. Lo mismo trato de hacer yo. O sea, trato de hacer como los trabajos en buen nivel, que la gente lo valore, no solamente por la estética del color, sino que tiene que ver más allá de eso, que es el diseño. Elio Túpac, señoras y señores, con la sorpresa que me he dado viendo acá el disco de los Belkin. Pero hay más, mira, ojo. No, esto no acaba acá. Mira, oh, señor Dios mío. Sigo Belkin, también hay Chacalón. Oh, señor Dios mío. Dale, mira. Bueno, acá tenemos a mis grandes amigos, nuestros grandes amigos los Yapis. Los dos más, con más papadita. Sí. Este ahora está en un... flaquísimo. Sí. Y ahora lo que viene es esto, claro. De hecho, debe ser de más. Señoras y señores, estos son los primerísimos Yapis del Perú y América. Vean ustedes el uniforme o el vestuario que ellos usaban. Casacas de cuero. Claro, esa es una recreación que hizo el diseñador en ese momento, recreando la portada de Ramones. Entonces, Ramones. Claro. A veces no tenían que ver mucho la letra con el contenido, pero no, por ejemplo, ¿no? Ese tipo chifa. Medio chifa. Es como para una letra extraordinaria. Con el permiso de nuestros amigos los Belkins, vamos acá. Bueno, y esto también, fíjate esto, Leo. Mire esto, hermano.